Buenas noches, queridos amigos, amigas. Les recibimos, como siempre, con una sonrisa para compartir contigo un ratito y un tema que no va a despertar ninguna sonrisa, todo lo contrario, porque esta noche vamos a hablar de un tema de candente actualidad, pero tristemente, de la violación. Pero antes paso a presentar a mis compañeras de programa, Margarita Otero, muchas guardias últimamente. Buenas noches, sí. Ha estado el negrín desbordado con tanta gripe y bueno, hemos estado pasando malos momentos, pero ya vamos saliendo. Superados, ¿no? Y Albertine Orleans, ¿qué tal, Albertine? Pues nada, estupenda, un poco, me siento como un poco dolorida, entre comillas, por el tema que vamos a hablar ahora, que me toca de cerca por circunstancias de amigas y de personas conocidas que han sido en su momento violadas, ¿no? Víctimas de Entonces, violación. es Es un, que uf, es un pero tema estoy muy bien. realmente, incluso para documentarse, ¿verdad? Es un tema difícil de abordar, Sí. sobre todo cuando somos mujeres y sabemos lo frágiles que podemos ser, por muy fuertes que seamos física o mentalmente, ante un tema tan fuerte como es el de la violación. No solo vamos a hablar de la violación por un individuo en solitario, sino también las conocidas ahora como manadas, a partir de que en 2016 una chica fue abordada y agredida sexualmente por un grupo que se denominaba a sí mismo así en su grupo de WhatsApp, la manada. A partir de ahí, del 2016 en los Sanfermines, han aparecido quizás efecto imitación o se denominan así a sí mismas, aunque ya existieran, otras manadas. También vamos a hablar de si en realidad se pueden reinsertar, rehabilitar estos delincuentes sexuales y en caso de que tengan permisos carcelarios y vuelvan a delinquir, ¿a quién pueden pedirle las familias? ¿Quién tiene culpa de esto? ¿Quién es responsable de que un delincuente salga a la calle sin estar rehabilitado y vuelva a agredir a una mujer o incluso matarla, como tenemos un caso muy reciente? Pues con todo ello vamos a atacar este tema tan delicado y que tanto nos duele incluso hablar de él. Vamos a despejar un poquito de dudas los conceptos tan parecidos que estamos barajando hoy. La violación, me cuesta incluso decirlo, pero la violación es la penetración sexual a una persona contra su voluntad. La agresión sexual es un poco más amplia. Y cualquier actuación contra la libertad sexual de una persona se considera agresión sexual siempre y cuando no haya consentimiento. No hay consentimiento cuando se emplea la fuerza, la violencia, la intimidación, también cuando se trata de menores o personas incapacitadas mentalmente porque sean personas con deficiencias mentales o personas con enfermedades mentales, o también cuando se encuentran bajo la influencia de alguna sustancia como el alcohol, las drogas, etcétera, que les hagan estar en estado de conciencia o semiconciencia. Cuando una mujer, porque desgraciadamente la gran mayoría de las personas violadas son mujeres, el 90% de las violadas son mujeres y el 99% de los violadores son varones. El 76% de ese 90%, no quiero liarme, pero es así, ocurre en el ámbito familiar, porque muchas veces la violación ocurre por parte de la pareja, el marido, el novio o alguien del entorno familiar. Es muy fuerte eso. Sí, a Y veces a veces no se pensamos, reconoce ni siquiera como violación la propia mujer violada. A veces pensamos que son desconocidos, o solamente pensamos en casos como el violador del ascensor, del que luego nos hablará Albertín, pero realmente los tenemos muy cerca, ¿no? Y a veces también pensamos en países más machistas, sudamericanos, etcétera. Pero según el balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, Aragón, Extremadura y Canarias tienen el mayor número de delitos por homicidio y violación, especialmente. Solo en los 3 primeros meses del año pasado, de 2018, hubo 371 agresiones sexuales con penetración, hiciste la diferenciación, y más de 1.000 ese año en España. Y una aclaración, esa penetración puede ser vaginal, anal o bucal, y no solo con el órgano sexual masculino, sino con cualquier parte del cuerpo u objeto. Y muchas de esas violaciones pues no salen a la luz, o sea que las cifras ni siquiera nos muestran de verdad el panorama ni local, ni nacional, ni internacional, que en otros países todavía lamentablemente
seguramente es muchísimo mayor por la degradación que hay sobre Claro, la es que lengua. nos lleva eso a preguntarnos a veces si realmente las violaciones han existido siempre en la historia, lo reflejan incluso algunos cuadros como el rapto de la Sabina, individuales, en grupo, ha sido un arma de guerra, tristemente, las violaciones a la población civil, ha sido una manera de atacar no solo a la integridad sexual, sino una demostración de fuerza, ¿verdad? Pero claro, la violación ha existido siempre, pero ahora hay más violaciones o se denuncian más las violaciones. Hay efecto imitación cuando se publicitan estos casos, por ejemplo el de la manada, hay efecto imitación o realmente siempre existían, pero ahora nos enteramos más. Hombre, según las asociaciones de mujeres víctimas, dice que cuanta más información hay al respecto, más se atreve la mujer a denunciar. Por eso yo creo que este es un tema que, aunque sea triste, es importante, porque no solamente vamos a hablar de lo que ocurre o de cifras, sino de qué hacer para prevenir, qué hacer a posteriori si ya lamentablemente ha ocurrido el hecho. Y luego, bueno, el debate de la prisión permanente y todo esto que también vamos a tratar, porque es importante saber si hay reintegración social o no de estas Si es posible, personas. ¿verdad o no? Efectivamente. Lo que yo quería apuntar aquí es que realmente las preguntas, ¿qué sabemos sobre las violaciones en grupo? ¿Qué sabemos sobre las violaciones individuales? ¿Por qué se han convertido en casos sobre los que informar? ¿Cuántas se producen al año? Sí que les quería decir que lo cierto es que no hay datos fehacientes disponibles al respecto. Es imposible hasta el momento conocer la dimensión exacta de este tipo de violencia. Claro, no hay una Curiosamente, estadística no. exacta. Según las cifras ofrecidas por el Ministerio del Interior, fíjense qué horror. Anualmente en España se denuncia una violación cada Cada cinco 5 horas. horas. Horas, sí. Y estamos hablando las que se denuncian, porque Claro. no sabemos, evidentemente no existe ninguna información de lo que puede estar ocurriendo paralelamente y nadie se entera. Entonces, y otra cosa, curiosamente no aparecen desglosadas. Cuando hablamos del tema de las manadas, como fue la manada de Alicante, a posteriori de los Sanfermines, que fueron cuatro chicos acusados de violar a una niña en Nochevieja, una chica de 19 años, pues bueno, se tienen idea, pero no se sabe tampoco. A la hora de aparecer esas denuncias, no existe tampoco una estadística fehaciente, real, basado en un estudio sobre las denuncias que se hacen en España sobre el tema de la violación, donde se sepa si la mayoría son individuales, si son colectivas, si lo hacen tres, dos, uno. Es increíble. La fuente de la Fiscalía dice, y el Ministerio Público dicen que tampoco disponen de esta información. Entonces, es una cosa que de todo lo que estamos hablando también es importante incidir en esto y de la importancia. Hay que ponerse las pilas, señores. Tienen que hacerse un trabajo más exhaustivo. Si esas violaciones están, tiene que haber un equipo que investigue, que estudie, que sepa para realmente, en un momento dado, poder prevenir. Claro, es un tema muy, muy difícil de abordar porque el perfil mismo del violador no es el mismo siempre. El violador en solitario tiene un perfil diferente al violador en grupo. La mujer siempre ha sido cuestionada hasta hace muy poco cuando iba a denunciar una denuncia. Incluso ha habido jueces con una sentencia, pues muy en entredicho, ¿verdad? Que decían, pues iba con minifalda. Iba Estaba bebida, incitando. iba de noche sola, cuestiones que no se plantean en otros delitos. Cuando te roban, nadie te dice, ¿llevabas el bolso colgado? ¿O Y hay ibas muchas caminando cosas. sola? No se plantea en otro Hay tipo de muchas delito. cosas que son imprevisibles. Por ejemplo, en la Feria de Abril, que dice que ocurre en muchos casos, decía el alcalde y decía también el cuerpo policial, que no puede tener un policía para cada X número de mujeres, porque hay que controlar muchísimas más cosas además de eso, ¿no? Entonces, decir eso sí, que las fiestas y el alcohol son muchas veces momentos en los que se producen este tipo de actos, bien porque el señor está borracho, bien porque la chica la ven que puede ser un objetivo fácil y a lo mejor ni se va a enterar o no lo va a Incluso también decir, ella puede estar etcétera. bebida, Exactamente, claro, a eso me es más refiero, débil, ¿no? es más Entonces, débil. ahora que vamos a tener los carnavales, creo que es un tema apropiado
porque en este tipo de fiestas también se incrementa el número de delitos de agresiones sexuales. A eso apunto que curiosamente me llama mucho la atención que los carnavales, todo esto, pero que el sábado es como Es el el día día que más violaciones hay. emblemático. Sí. Es curioso, ¿no? Pero quiero que lo sepan los que nos están escuchando, que curiosamente el sábado es como un día propicio para todo este tipo de cosas. Porque es el Y día que usa la mayor parte de la mayoritariamente de gente. noche, y mayoritariamente de Porque es noche, el ¿no? día que se Claro. usa para salir, que no sé, el Claro, que no domingo es no se el tiene que viernes, trabajar, ni es etcétera. el. Sí, fíjate qué curioso, ¿eh? Sí. Que existe ese día. Vamos a hablar un poquito el perfil de, por ejemplo, el violador en solitario, que es difícil de, una persona que es difícil de reinsertar generalmente, de rehabilitar, porque tiene algunas veces patologías asociadas. No quiere decir que no sean imputables por ese hecho, ¿no? Es un hombre generalmente impulsivo, agresivo, no solo sexualmente, sino es un poco camorrista. Puede tener un ambiente a lo mejor familiar desestructurado también. Son personas con poca empatía, que no consideran en nada a la figura femenina. Son personas con un nivel de estudio bajo, con una capacidad intelectual a veces muy poco limitada, incluso personas con... Voy a mirar la chuleta porque tengo unas cositas aquí que no quiero que se me olviden, con muy baja tolerancia a la frustración, que por eso no admiten un no por respuesta, y con carencias afectivas. Vale. Bueno, yo creo que eso son más bien cifras de los estudios que se han hecho de personas que han actuado de esa manera, pero que Sí. los psicópatas pueden darse de cualquier tipo de perfil, incluso algunos, los vecinos decían, pues nunca me hubiera imaginado que ese fuera un Claro, asesino o que son fuera un personas aparentemente violador, normales. aparentemente normales, y sus traumas son psicológicos, bien porque ellos lo padecieron en su infancia, porque han encontrado gozo en una ocasión en usar el sadismo, el masoquismo, que hay mucha gente que se deja llevar por ese tipo de actos sexuales, etcétera. Entonces, sí, algo es importante, incluso a la hora de la reintegración posterior de un elemento de este tipo, es la atención individual de Claro. ese individuo para conocer las causas que le llevan a actuar de esa manera. Con los cursos que se dan en las penitenciarías, no se va a solventar. Las atenciones tanto a las víctimas como a ese tipo de personas tienen que ser individuales, terapias psicológicas individuales para saber cuáles son las causas Personalizadas, y ¿no? personalizadas. Claro. Sí, porque tenemos que Sí. aclarar que en este caso no se está haciendo así dentro de las penitenciarías, ¿no? Hay que añadir a lo que tú estás diciendo que lo que se hacen son como terapias en grupo y que encima no son obligatorias. El reo va voluntariamente, si quiere o no, a esa Duran 2 años, terapia. se les Y hacen como muy largo, muy difícil de efectivamente, abordar. entonces... No, y que no quieren a lo mejor escucharlo ni No, es afrontarlo, que, o les claro. resultaría más fácil hablar del tema individual que estar mirando a otros No, que se supone que son enfermos y como muchos él. ni Y reconocen que han también, hecho un delito porque ven que efectivamente, no, eso no es tan grave. pero también a nivel psicológico, en esto que estamos hablando, también para comprender un poco el perfil y lo que ocurre, también ocurre que cuando estas personas están en la cárcel, ocurre lo siguiente, que no tienen el estímulo que tienen cuando están fuera. Están con otros Claro. presos, están en unas circunstancias determinadas y entonces no hay como ese Chip. clic, ese chip, ese botoncito que de Sí. pronto los hace caer en la cuenta de no sé qué. Y que eso también contribuye a que el violador, esa historia, esté como a un nivel muy bajo, se convierta prácticamente en imperceptible y que cuando muchos puedan hacer el tema de las reuniones, pues vamos a colaborar, vamos a recibir estas ayudas psicológicas, etcétera. Incluso muchos pueden estar, curiosamente, hasta convencidos de que ellos lo pueden haber superado, porque hay falta de estímulo dentro de la cárcel. Es que hay muchos matices que para mí esta situación no disculpa nada, ni muchísimo menos, creo que hay que atajarlo y hay que solucionarlo, pero que quiero decirles con esto que es un tema muy A mí lo complicado. que me pareció terrible es que digan que no pueden hacer terapias individuales dentro de una prisión porque no hay presupuestos. Señores políticos, tiene que haber Pues tiene que presupuestos haberlo, para poder tratar a este tipo de personas. No, no evidentemente. porque les hagan bien a las personas, sino porque le van a hacer bien a A la evitar que sociedad. haya víctimas, porque van a hacer Claro. bien a la sociedad. O sea, no se trata de, ay, yo voy ahora a invertir en que un señor que tiene un problema psicológico, que se vaya él a un psiquiatra.
No No se ir a la trata de vida. eso, no irá nunca. Se trata de evitar que ese señor salga a la calle y vuelva a repetir esas acciones. Evidentemente. Claro. Sí, Que hay de un reguero prevenir. de Hay víctimas que ahí empezar sin por la educación necesidad. sexual en la juventud, desde la infancia, hay que, porque la educación no es un proceso, es un proceso, como la palabra indica, pues largo y en todas las edades, una educación sexual de respeto, de igualdad, de aceptación de un no, etcétera, etcétera, para que no hayan personas frustradas en este sentido y que tengan que emplear la fuerza para pues calmar sus impulsos. Es que, Lo que acabas de decir, Ina, es súper importante, porque muchas veces culpamos a esas personas y esas personas son solamente el fruto de nuestra sociedad o de las enseñanzas recibidas o del trato recibido en su infancia. Entonces, yo creo que es importante que hablemos de esto también, de la falta de valores y de educación. Pero creo que lo y lo haremos en un haremos rato. enseguidita porque les dejamos unos segunditos nada más. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues efectivamente, como nos decía Margarita, hay una gran crisis de valores que está en la base de muchos problemas, entre otros la agresividad, las violaciones, etcétera, etcétera. Yo quería comentar que hubo un polémico manual redactado por el Ministerio del Interior y publicado en su web, que yo misma comprobé anoche que se había borrado. Fue muy criticado porque se entendía que el Ministerio del Interior hacía responsable exclusivamente a la mujer, dado que los consejos que se daban eran exclusivamente para evitar la violación por parte de la mujer. Como si no hubiera que evitarla desde el inicio, con educación, desde el propio hogar, en las escuelas, etcétera, para que esos valores de los que están carentes nuestros adolescentes y nuestros jóvenes y que luego terminan delinquiendo, sean enseñados y así no se fomente ese tipo de agresividad ni violencia contra el prójimo. No se trata de valores religiosos, sino de valores morales, claro. De respeto, La moral de natural.
claro, de tolerancia, de amabilidad, de justicia, de honestidad, etcétera, que deben ser enseñados de convivencia, con el prójimo, exactamente, claro. Que deben ser enseñados en el hogar, a los hijos, en las escuelas. Debería haber programas de no violes, igual que hay un montón de consejos para las mujeres de ten cuidado que te puede pasar esto. Oye, no lo hagas. Si en un momento dado tienes deseo, respeta. Si crees que tienes un nuevo problema de una sesión, vete a un psicólogo. Y hay, de hecho, en internet una serie que dice manual para que no seas violada. Y entonces los consejos van dirigidos a esos señores para que no, para que respeten la integridad de las mujeres. Hay que reconocer también que, aparte de las mujeres, que es el grupo más amplio víctima de violación, están también los menores, los niños, sí, por desgracia. Y en algunos casos, los varones, en ambientes muy concretos como son los cuarteles, los internados, las mismas cárceles en las que sobre todo los violadores suelen ser violados, porque curiosamente es un delito mal visto en el propio recinto carcelario por otros presos. Y bueno, ya sabemos los temas a nivel de la Iglesia Católica y, exactamente, y otros tantos que han ocurrido por ahí que no se comentan. Sí que estoy totalmente, es muy importante también que miremos esto, que miremos que nuestros niños, chicos y nuestras niñas también corren ese peligro. Que tengan confianza con su familia para ser capaces de abrirse. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia con mi hija con 7 años, con alguien que intentaba hacer abuso de ella, ofreciéndole dinero a cambio de una mamada y cosas de este tipo, con 7 añitos, señores. Y ella tuvo la confianza para decirme, mamá, me está ocurriendo esto. Y la persona era un conocido, el que menos te podías esperar. Claro. Porque lo que dicen las cifras es real, es más del 80% de los casos ocurren dentro del círculo de amigos, conocidos o familiares o profesores. Y ahí los niños, que hay una diferenciación en las violaciones entre violadores conocidos y no conocidos. Se consideran no conocidos cuando no les conoce hasta hace 24, o sea, si hace menos de 24 horas es desconocido. Es desconocido. Uh-huh. Y si hace más ya se puede poner en el grupo de conocidos. Pero en el mismo ámbito familiar, a veces son familiares. Uh-huh. No ámbito familiar conocido, vecinos, amigos, sino un tío, un padrino, etcétera, etcétera. Es que es muy fuerte. Un abuelo. En el caso de mi hija, eran unas clases particulares con un profesor. Eso se da muchísimo. Y empezó con una alopecia areata, la pobre, porque empezó a coger una tensión terrible y no sabía cómo decirlo, porque encima pues le daba miedo, porque claro, decía, y ahora yo digo de esto que lo conocen y qué va a pasar, qué me van a decir mis padres, qué va a ocurrir. Claro. Y esos temores que pueden invadir no solamente a un adulto, sino miedo y vergüenza, más porque a una son edades niña, en ¿no? la que ya tienen conciencia de lo que es el sexo, que es algo privado, algo personal. No, y sobre todo tener presente que también se les crea a raíz de esos sentimientos de culpa, claro, porque luego la historia que se les queda es que se sienten responsables. De culpa y de temor y hacia el otro también, sexo o hacia las relaciones sexuales, etcétera. Etcétera, tienes razón. Entonces, en este aspecto sí, creo que las tres estamos de acuerdo y que abogamos porque dentro del ámbito familiar intentemos crear una armonía e intentemos y lo hagamos a su vez. Que nuestros hijos puedan tener confianza en nosotros. Para contarnos. Nos tenemos que ganar la confianza de nuestros hijos, por muy hijos que sean, por mucho que los hayamos engendrado, parido, adoptado, lo que te dé la gana y vivan con nosotros, esa confianza nos la tenemos que ganar. Claro, la respuesta, porque nosotros la somos respuesta el ejemplo. No puede ser, ¿cómo se te ocurrió ir a su casa? ¿O por qué no me lo dijiste antes? Efectivamente. Sino, tiene que ser de escucha y de resolución, saber qué tenemos que hacer en el caso de que hayan abusado o bien de uno de nuestros hijos o que hayan intentado abusar de nosotros o que lo hayan hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Yo no, creo que eso pero es algo antes, eso lo podemos hablar, pero antes de llegar ahí, me parece que es fundamental que creemos un nexo de comunicación y de confianza con el hijo. Y eso empieza por algo tan sencillo como, es que has hecho esto mal. Y entonces, en vez de echar la bronca, mira, hiciste esto mal, ¿por qué tal? Porque esto no se hace. Vale, le echas la bronca, hablando coloquialmente. Mira, has hecho esto mal y te tengo que reprender porque esto no se hace y no lo vuelvas a hacer más. Pero luego decirle, soy tu madre, soy tu padre. Y ten confianza en mí. Esto lo estoy haciendo porque mi deber como madre o padre es educarte, porque no soy tu amigo, no soy tu cómplice. Pero ese ten papel, confianza Albertini, en mí, lo tiene que hacer el padre, la madre, ten confianza en mí, cuéntame todo lo que te ocurre, lo que pase, porque yo siempre te voy a ayudar. Para el niño, eso para el niño, la niña, que puede ser
objeto de ese abuso sexual, no, pero también para el niño no. al que le vemos. Estoy hablando antes de que ocurra todo sí, eso. Sí, sí. Si no creamos un nexo de unión, sí, para es que, prevenir para que y para el resto de nuestras vidas. En con el caso hijos. De que ocurra, tenga la confianza de contarlo. De poder pero contarlo. También cuando ves a un niño que tiene ciertas tendencias a no respetar al otro niño y demás, oh, claro. también hay en que actuar casos. En sí, claro, claro, o sea, claro. Yo no sé si habéis visto, recientemente se publicó un vídeo que a mí me encantó, de un padre que en, no sé si era Estados Unidos, era un país nórdico frío, en el que había mucha nieve en el camino, y había decidido que su hija fuera caminando a la escuela, bastantes kilómetros, no llevarla en el coche, porque esa niña había hecho bullying a otros compañeros. Ajá. Entonces la habían expulsado del transporte escolar, y él tenía la opción de llevarla a él o de dejarla ir caminando. Como él consideraba que tenían razón uh-huh. y que esa niña no estaba comportándose adecuadamente con sus compañeros, la dejó, iba él detrás para vigilar que no le pasara nada, porque claro, era claro. una niña no muy mayor todavía, no sé si tenía claro. 8 o 10 años, entonces iba detrás para, y diría, y iba grabando diciendo, algunos pensarán que soy muy cruel, pero yo creo que ella tiene que aprender que tiene que respetar sí, a su prójimo y que no se puede burlar de los demás ni meterse con nadie. Efectivamente. La labor de los padres es fundamental y de la familia es fundamental. Reconduciendo un poco otra vez al tema de Volvamos. Que nos atañe de la violación, habíamos dado el perfil del violador en solitario, ¿verdad? Que varía un poco cuando se trata de un violador en grupo, en manada. En 2016, como dijimos al principio, se hizo famosa tristemente la llamada manada, así sí. genéricamente, en Vitoria, ¿verdad? En... cuando hicieron abuso de una agresión sexual a una chica durante los Sanfermines, ¿verdad? Sí. Estos eran chicos jóvenes, que el perfil del violador en grupo o del abusador en grupo es un chico más joven, una media de 25 años, no suelen tener antecedentes policiales, aunque en este caso sí habían algunos elementos con antecedentes por otro tipo de delitos contra la propiedad y demás. Tienen una particularidad muy concreta en las violaciones en grupo, que son grabar el acto, porque encima se enorgullecen de ello y hacen ostentación con sus amigos, con su grupo, de colgarlo, o de colgarlo incluso en internet, ¿verdad? Sí. En este caso se suele hacer muchas veces en la vía pública, en un zaguán, en un soportal, en un parque. También ocurre que ejerce menos violencia física, pero más violencia psicológica. Y muchas veces va acompañada de un engaño previo. Son chicas con las que han contactado en el baile, a las que han invitado una copa. Incluso aquí podríamos hablar en esa copa que invitan, que muchas chicas reciben como una especie de coqueteo, de flirteo, y realmente a lo mejor lleva pues burundanga o cualquier otra sustancia, Margarita, tú conocerás muchas, con las que anulan la voluntad de la persona. Y después la meten en un coche y en el mismo coche o la conducen a cualquier lugar. Y esta chica pues no tiene voluntad ni para defenderse, la graban, luego ellas se enteran incluso a veces por la grabación de todos los agravios de los que ha sido víctima y ni siquiera recuerda lo que ha pasado. Es tremendo, se utiliza esta droga para muchos tipos de delitos, también prostitutas para robar a sus clientes, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Qué hace exactamente la burundanga, Margarita? Bueno, todas las drogas producen alucinaciones y algunas producen agresividad y otras producen sueño. Entonces depende, yo no sé exactamente los efectos secundarios de esa droga en particular, porque no trabajo con toxicología, pero lo que sí tenemos que tener cuidado es pues eso, a la hora de una bebida. Lo que pasa es que es tan difícil, es lo de difícil. Tener cuidado, porque te puede ocurrir hasta que te la ponga un camarero y el camarero esté involucrado. O sea, es que no podemos tener una paranoia, lo que no podemos es vivir con miedo. Y yo creo lamentablemente que sobre todo a determinadas horas y en determinados lugares todas hemos sentido miedo. Tenemos porque miedo, la sí. mayor parte de las en violaciones ocurren entre las 5:30 y las 8:30 de la mañana, si por ejemplo tienes que madrugar para ir a tu trabajo o al colegio, después de las 10:30 de la noche, ¿qué pasa? No podemos salir las mujeres después de las 10:30 de la noche a una discoteca, a bailar o a caminar, porque ya los consejos, por ejemplo, los consejos del Ministerio del Interior era no pasear por sitios descampados, por calles solitarias. Sí, no, pero perdón, grupo. No solamente eso, es que resulta que gran parte de las violaciones y sobre todo las individuales se hacen en lugares residenciales. Cuando sí. la mujer va al trabajo, viene, cuando ha ido al gimnasio y llega a las 9 de la noche a la casa, es que sí. es que si tuviéramos que
A ver, si tuviéramos que poner a limitar nuestra salida, nos limitamos en todo, porque es que lo hacen cerca de nuestras propias casas, en nuestros barrios, en nuestros parques, etcétera. ¿Saben alguna de las cosas que recomiendan los ministerios, por ejemplo, en México? A mí me llamó muchísimo la atención que decían que por cifras sabían que los violadores no solían agredir a víctimas con el pelo corto, sino más bien con el pelo largo, porque las podían agarrar por los pelos. Ay, por favor. Entonces, que evitaran colas y pelo largo. Ay, y por diciendo, favor. Bueno, ya lo que me falta es que no pueda peinarme como yo, como yo quiera, ¿no? Y que tampoco solían agredir a mujeres que llevasen cosas en la mano como paraguas, pues lo vamos a llevar en verano ahora, paraguas, que pudieran defenderse. Pero sí, recomendaciones que también hacía el Ministerio del Interior nuestro, yo creo que son buenas tener un silbato o tener un spray o cosas de las que podamos defendernos, dado que lamentablemente, por mucha educación que demos, siempre va a haber algún individuo que no respete las normas sociales y que pueda agredir, ¿no? Entonces, sí es verdad, aunque se haya criticado el Ministerio del Interior, yo se lo recomendaba a mi hija, mi madre me lo recomendó a mí y yo tuve problemas con este tipo de situaciones. Gracias a Dios no se llevó al final, aunque en alguna oportunidad terminé bastante apaleada y con llena de moratones. Así que tengo la mala experiencia de enfrentarme a personas con problemas psicológicos que no saben lo que es un no. Personas del entorno, en un caso jovencita y un caso ya en un par de casos adulta. Si hubiera seguido los consejos, realmente no me hubiera metido en esos problemas porque fui en exceso confiada. Entonces, con 17 años, yo me metí en casa de unos amigos argentinos, amigos, los habíamos conocido el día anterior, que venían en un barco y muy agradables, muy simpáticos, lo pasamos muy bien y al día siguiente nos invitaron a ver una película en su casa y no sé qué, no sé cuánto. Y ahí ocurrió el problema. Si yo no hubiera ido a su casa, no hubiera tenido ese problema. Entonces, cuidado a las casas de donde vamos. Cuidado con las personas que no tenemos suficientemente confianza. Un amigo de un amigo no es un amigo. Sí, eso de los amigos de mis amigos son mis amigos, no. Eso es una canción. Claro. Pero a la hora de la verdad... Eso es una falacia. Claro. No es verdad, ¿no? Y sí tener cuidado, pues evitar paradas solitarias de autobuses, calles solitarias, ese tipo de cosas. Lamentablemente, ojalá pudiéramos decir que podemos caminar tan tranquilas por la calle, pero no es así. No, no es cierto. Y permanecer, y yo lo hago muchas veces y me quedé pensándolo cuando lo leí, permanecer en el coche, en un sitio aparcada, en callejuelas a lo mejor mucho tiempo, de repente me pongo a contestar WhatsApp o cosas y es las 2 de la mañana porque he venido de estar con unas amigas. Pues en verdad me estoy exponiendo porque yo no sé a esa hora qué tipos de individuos pueden pasar por allí y estoy en una zona un poco solitaria y complicada. Eso que ahora con el móvil uno se siente un poquito más amparada, pero así todo el peligro está ahí. Bueno, importante tener batería en el móvil para avisar y saber que cualquier cosa podemos llamar incluso sin tener saldo al 112. Eso es muy importante. Eso es muy importante, que lo sepamos. Sí, que el 112 está ahí, que nos puede... Que en cualquier momento nos puede guiar un peligro, y nos ¿verdad? Puede ayudar. Bueno, un consejo que me llamó mucho la atención y que creo que para cualquier individuo que nos venga a agredir, ya no solamente en cuestión de violaciones, que dice que normalmente ellos prefieren que no se les vea la cara, entonces que si de repente nos seguimos pasos o nos vemos en una zona solitaria y creemos que están acercándose a nosotros o lo que sea, que la manera de sorprenderle es virarse, mirarle a la cara y decirle, perdón, ¿tiene usted hora? Era una recomendación que a mí me llamó la atención porque dice que en el momento en que le miras a la cara, se siente identificado, sabe que ya va a tener más problemas, que a lo mejor te va a tener que matar a posteriori, entonces lo ha sorprendido, entonces el efecto shock y tal puede hacer que te deje marchar, que esto ha ocurrido. Y que a la hora de gritar, si se ven en un caso así, que socorro, la gente no acude a la llamada fuego. De socorro. Fuego. Decía, recomendaban fuego. Decir fuego. Por que ante favor. El fuego la gente sale. Parece algo como un poco de broma. Sí, parece de broma, pero no lo es. Voy a comentar una cosa muy parecida a lo que acabas de contar. Hace unos días salió en la prensa y en televisión el caso de una chica muy jovencita que iba caminando y se dio cuenta de que un hombre la iba siguiendo muy cerca y sintió miedo. Cogió el móvil... avisó a su novio y empezó a grabarle sin mirar para atrás, no le miró a la cara. A mí me da mucho miedo eso de mirarle a la cara si me veo en peligro, porque no sabe si lo puede ver como un desafío incluso, ¿no? No, pero para preguntarle la hora, decía. Entonces le empezó a grabar y grabó que estaba haciéndose se estaba masturbando. Una masturbación, pero muy pegadito a ella. Y gracias a eso lo detuvieron, lo reconocieron, lo detuvieron. Le expulsaron de su trabajo, le despidieron, que era un obrero de una construcción que estaba muy cerquita del barrio por donde iba transitando la chica, que iba pues del instituto a su casa en ese trayecto, ¿no? Entonces los móviles también sirven, aparte de para llamar y pedir ayuda, pues para este tipo de cosas, ¿no? En este caso la chica probablemente se libró de algo peor por hacer esa grabación. Sobre todo eso que estás hablando, yo quería hablar un poco del reto mediático. Sí. ¿Vale?
se dice, se duda, a ver, el hablar tanto de las violaciones, el sacarlas tanto a la opinión pública, el estar todo el mundo opinando de ello, no opinando, es bueno, malo, regular, ayuda, no ayuda. Entonces a mí sobre ese tema me gustaría decir lo siguiente, que en cuanto al tema mediático, nuestros periodistas, que ahora hay una vorágine de saco la última noticia en el último instante y entonces se entera, y mientras más van a ver este periódico que el otro, porque lo que hago deja a todo el mundo impactado, que por favor que empiece a haber una dirección en las noticias que lleven, por ejemplo, lo que estamos hablando aquí. Se puede dentro de la noticia dar soluciones. Normalmente cuando nos dan una noticia es han violado a Menganita, la manada, blu, 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 o a la otra, el violador del ascensor, y te dejan con toda esa situación, con todo ese impacto de violación, pero tú coges miedo como mujer, como persona, ¡ay, que me toco el micrófono! Coges miedo como mujer, como persona, y de alguna forma te quedas bloqueada, te quedas inmovilizada. No, y después porque empiezas a sacar rendimiento de eso en programas, que sí, quiénes eran, que dónde eran, que cómo eran. Eso no es lo realmente importante, aunque no podamos conocer un perfil, pero no todos los violadores se ajustan a perfiles. Lo importante es saber cómo prevenir eso desde la infancia, como estábamos diciendo, y luego qué hacer en estos casos. Por eso voy, cuando se den estas noticias, que no solamente se piense en el impacto de dejarnos a todos así porque violaron a aquella pobre mujer y estás una semana pensando en lo que sufrió, lo que no sufrió, lo malo que era lo otro, lo bueno que era el de más allá, sino que nos den soluciones. Para eso está la información, para darnos soluciones. Nosotras tres aquí, tan tranquilitas, que no somos ni periodistas, ni somos nada, hemos aportado hasta incluso decir, oye, señores, llamen al 111. 112. Eso, 112. Ay, perdón. 112. Ha sido un lapsus. es broma. Entonces, llamen al 112. Lleven su spray, lo que apuntaba Margarita, oye, que en caso de que te das la vuelta, lo miras a la cara y le si eres capaz, porque de repente a mí me quito las botas y salgo corriendo, como los dibujos animados, y no me ven. ¿Sabes que en caso de soluciones que nos hagan sentirnos más seguras y más tranquilas, aparte de todas esas noticias? En caso de en situaciones en que hay un miedo extremo, se puede producir una inhibición motora. Claro. Y muchas veces te quedas paralizada. Que le han dicho, no te has defendido lo suficiente, no has luchado, no has gritado, no has pataleado. Es que muchas mujeres agredidas sexualmente confiesan haber sentido una especie de parálisis. De no poder moverse. Sí. Y yo digo que es verdad que a mí una vez me pasé un susto, quizás fue mi imaginación o las informaciones que recibimos, que a veces nos hacen estar en guardia. Tuve muchísimo miedo en un aparcamiento en el que me vi sola, oí unos pasos y vi un hombre que me dio muy mala pinta, me metí rápidamente en el coche y salí del aparcamiento, pero realmente tuve una sensación de miedo que dije, me quedé como, pensé que no me iba a salir voz si hubiese querido gritar. Y es que en situaciones de miedo que puede ser real o puede ser imaginario, pues ocurren estas cosas. Efectivamente. Como ahora nos vamos a quedar un segundito calladas, cogiendo resuello. Pero volvemos rápidamente. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar.
El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. Bueno, hasta ahora le hemos estado hablando de lo que significa agresión sexual, abuso sexual, violación, cómo intentar evitar que eso ocurra tanto desde el aspecto del acosador o de la víctima, pero si ya ha ocurrido irremediablemente, Margarita, médicamente, clínicamente, una mujer que ha sido víctima de un abuso sexual, ¿qué es lo primero que debe hacer? Vale, lo primero que debe hacer, sobre todo si está sola, si tiene un centro sanitario cerca, un centro hospitalario, es acudir a un centro hospitalario, contrario a lo que se pueda creer de que lo primero es ir a la policía. Y también, y muy importante, porque yo creo que la tendencia, y lo sabemos por mujeres que han pasado por eso, es de querer asearse y lavarse antes de acudir a ninguna parte. No lo hagan, por mucho que les resulte difícil, porque hay que recoger pruebas, hay que recoger muestras, hay que tener una revisión ginecológica y forense para luego poder hacer la denuncia y poder pillar al agresor, si es posible, que es de lo que se trata, ¿no? Ya, si va a hacer la denuncia. Y sí, hagan la denuncia, por mucho que les cueste, porque ya los tiempos no son como antes, no se las va a culpabilizar de nada y van a prevenir que le ocurra a otras personas. Es difícil a veces para la mujer denunciar porque tiene que revivir lo que acaba de ocurrir y eso es muy traumático. Es muy duro. ¿Vale? Entonces, primero, no asearse. Segundo, acudir a un centro hospitalario. Yo creo que aquí en la isla, no lo tengo muy claro, pero creo que debería ser el materno por el hecho de que si tiene una revisión ginecológica debería ser así. Pero, ojo, que nos podemos encontrar con gente desinformada en el materno, en el Negrín, en la policía. Lamentablemente, a veces hay gente nueva, hay gente que no se le ha dado el caso, entonces que no sepan, los protocolos a seguir, sepan ¿no? Ustedes, mujeres, ojalá ninguna de las que me esté escuchando sea violada, pero que lo sepan, que debe verlas un médico forense para recoger esas pruebas. Entonces, donde quiera que estén, que pidan eso, que es algo médico, que tenga una hemorragia, que necesiten claro, atenderla sobre la marcha, pero para que les apliquen el protocolo adecuado y las atiendan debidamente. Y para prevenir un embarazo, que puede ocurrir a continuación, y para prevenir una enfermedad de transmisión sexual, efectivamente, que es muy importante. Por eso es muy importante que acudan a un centro hospitalario si se ven en estos casos. Y por el aspecto psicológico incluso, ¿verdad? Para que profesionales del campo les ayuden. Las puedan ayudar. Un trauma tan fuerte. Exactamente, tan a posteriori fuerte. También pues, pueden luego recibir ayuda psicoterapéutica para resolver las consecuencias de lo que les acaba claro, de decir. Porque la mujer puede estar agredida físicamente, pero mentalmente le deja una cicatriz pues, para siempre, me imagino, que pueden ser permanentes, que van desde el estrés postraumático, insomnio, pesadillas, el rechazo de las relaciones sexuales, etcétera, etcétera, un abanico muy amplio, ¿no? Y en cuanto ya ha ocurrido, ya hemos prevenido, pero ha ocurrido y sabemos qué medidas tomar, gracias a la intervención de Margarita, pero ese violador, vamos a suponer que ha sido apresado, caído a la cárcel, ha cumplido el tiempo que marca la ley que tenga que estar en la cárcel. ¿Quién no garantiza que se ha reinsertado, que puede volver a la sociedad y convivir con el resto de las personas normales
que la conformamos. No hay una garantía. No hay una garantía. No, no hay una garantía. Y lo tenemos aquí, que lo había cogido, lo que es el violador del ascensor. El violador del ascensor fue... Un caso de reincidencia, ¿no? Efectivamente, es un caso de reincidencia. Puesto en libertad en el 2013, fue detenido a posteriori por 4 nuevas violaciones en Madrid. Este señor se llama Pedro Luis Gallego. Pasó a disposición judicial tras ser detenido, repito, por 4 delitos más de agresión sexual. Fue arrestado, estuvo en prisión, cumplió su condena y ha sido esta reincidencia, todo, como decían las abuelas, no hay mal que por bien no venga, aunque este caso sea doloroso, pues fue la reincidencia de este violador del ascensor lo que reabrió el debate de qué hacer con los agresores sexuales que se han rehabilitado y que vuelven a cometer delitos de extrema gravedad. Entonces, en este caso, lo que hizo el gobierno en su momento, y esto es interesante, es defender el tema de la prisión permanente revisable en el Consejo de Ministros. Yo creo que es importante que se dé a conocer, para tranquilidad también de la gente, que la mayoría de los violadores sí se reinsertan y no vuelven a cometer este tipo de actos. Solo un 10%. Solo un 10% vuelve a reincidir. Entonces, optar por una prisión permanente cuando multitud de casos no vuelven a reincidir, a mí me parece excesivo. Lo que sí me parece muy importante, no. Y dado que se ha demostrado en el programa de intervención en el medio penitenciario que en esos 2 años no acudieron la mayoría de violadores a ese curso, es que se hagan atenciones, abordajes individualizados, terapias individualizadas. Y obligatorio. Y en el caso de casos que se prevén, porque se ve en las terapias que esa persona no está curada, en esos casos específicos no se les permita salir tan fácilmente. Claro, pero que no sea algo generalizado. Eso se hace con un informe psicológico, claro, de la prisión. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces se firman permisos de salir 15 días. Es que en este caso se avisó por parte de que esa persona era peligrosa. Y aún así salió. ¿Por qué se derogó? Bueno, es que no quería terminar el programa sin nombrar la famosa doctrina. La famosa doctrina que por ese motivo salió La reducción de la pena de la condena se aplicaba sobre la totalidad de la suma de las penas por X delitos, ¿no? Sí. Es decir, no salía un criminal de esta calaña en muchos años de la prisión, pero es que con la abolición de la doctrina Parot, esto ocurrió por un recurso presentado por un laitarra, Inés del Río, que lo ganó, y entonces el Tribunal Europeo de Estrasburgo derogó esta doctrina Parot. Y esto dejó en la calle a 60 etarras y a muchísimos violadores multireincidentes, multivioladores. ¿Ocurrió? ¿Me quieres decir algo? Te quería decir, apuntando a lo que estás diciendo, que lo curioso del caso es que fue derogada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y fue derogada por algo curiosísimo, porque reducía los beneficios penitenciarios perjudicando al reo. Exactamente. Pero es que de esta manera, un señor complicado, que está en la cárcel, ¿no?, por llamarle señor, por el hecho de hacer, por ejemplo, yoga o manualidades o hacer un curso, o sea, estudiar y beneficiarse estando en la cárcel, tiene una reducción de condena y en poco tiempo se ve en la calle con un montón de delitos atrás. ¿Qué pasa? Que desde luego las penas y el encarcelamiento tiene que tener como fin la reinserción de los presos, eso está claro. Sin que una persona que está en la cárcel piense que puede salir, que puede volver a formar parte de la sociedad, no habrá un intento de mejora y de dejar atrás ese historial delictivo. Yo quisiera hacer un matiz sobre lo que acabas de decir, por llamarle termino señor. Rápidamente, perdí el hilo. Tú dijiste que si un señor está en la cárcel por llamarle sí, sí, señor... Sí, la reinserción tiene que ser un objetivo, ¿no? Y tiene que ser una cosa que entre en los planes de esta persona que está encarcelada, que tiene que reconocer que ha hecho un mal, que está purgando ese mal, por decirlo de alguna manera, que está cumpliendo con la sociedad por haber hecho ese delito,
pero que puede reinsertarse. Si no le das la esperanza de reinsertarse, no se va a reinsertar. Pero hay que tener mucho cuidado de no poner en circulación a personas peligrosas para nosotras, para nuestros hijos, para nuestro entorno. Eso sí, yo lo que quería decir es que tengamos cuidado también nosotras de no generalizar, que no todos los que están en la cárcel han cometido estos actos. Incluso muchas personas están porque no pueden pagar una multa. El otro día un periodista de la cadena SER, que coincidimos en un tanatorio, me comentaba esto, que había hablado con un joven que fue a la cárcel a hacer un reportaje y había hablado con un joven que le dijo, oye, pero tú eres muy amable, muy educado, muy tal, ¿tú por qué estás aquí? Y dice, no, yo porque no pude pagar una multa, no recuerdo de qué era lo que le había pasado, pero era algo social, que tenía que pagar no sé cuánto de multa y como no la pudo pagar, era o multa o pena de prisión. Con lo cual ese señor no era un delincuente en sí, sino que no pudo pagar una multa. Y él le parecía que eso era tremendo. Si le pusieron una multa y la opción era o multa o cárcel, algún delito habría cometido. Pues a lo mejor sería algo, me parece que era algo económico, como si un delito fiscal, alguna cosa de esas. No recuerdo muy bien, pero sé que no era un delito en sí de agresión ni nada contra otro ser humano de peligrosidad pública, exactamente. Entonces, que bueno, que en muchos casos hay personas, incluso hay personas inocentes en la cárcel. Oh, evidentemente, claro, tristemente. Pero aquí estamos hablando de que realmente son reos que se ha demostrado, como es el caso del señor del ascensor. Yo lo decía por el matiz que dijo Ina de un señor está en la cárcel por llamarle señor. Bueno, hay algunos que son señores. Hay algunos que sí, evidentemente, pero el tal gallego este fue condenado, que yo me quedé alucinando, a 273 años de prisión. Gallego de apellido, tampoco vayamos ahora. Sí, perdón. El señor su apellido, pero que no estamos hablando que naciera en Galicia. 273 años claro, de prisión, es decir, claro, ¿qué es lo que hizo este señor? Pero como el máximo a cumplir serían 30 o 40 años. Al derogar esa doctrina, pero yo sí que les digo una cosa, yo sí estoy de acuerdo con la prisión permanente revisable para este tipo de casos. Yo estoy de acuerdo. Hombre, es que además, muy personas que no han tenido piedad, no entiendo por qué tengo yo que tener piedad con ellas. Ya. No lo entiendo. Esto sería un... Es que yo, a mí se me... A ver, tú me dices a mí que tú vienes a matar a mi hija y me la matas. Claro. Y encima tengo que decir, pobrecito. Te voy a dar la opción de... Te voy a dar la perdona, Me has quitado algo que no voy a recuperar nunca. Y probablemente yo no me recupere nunca de eso que me ha pasado. Y tú sí puedes y yo me quedaré el resto de mi vida con ese trauma o con ese estigma, claro, en mi vida que no podré superar. No, es perdona. Aquí se plantea otro debate, no, Albertini. Eso lo podemos hablar, que claro, es interesante. Este sería otro debate. La pena que se le impone a un reo, sí, en este caso, que se haya probado, por favor. Demostrado. Demostrado y todo lo demás. A un delincuente, vamos a llamarle como se tiene que llamar, a un delincuente. Pues, ¿qué hacemos con él? ¿Condenarle para que pague con la sociedad o reinsertarle? Hay casos en que se pueden reinsertar. Y hay casos en los que claro, solamente dije que no se debía generalizar, porque bueno, puede ocurrir que en una manada, por ejemplo, esté un joven que se ha dejado llevar por las circunstancias, a lo mejor ni siquiera haya participado activamente, y de repente se vea en la cárcel igual. El que no participa activamente, pero no ayuda a la víctima, también está delinquiendo. Claro, pero a veces son jóvenes e inexpertos, temerosos de los propios compañeros de ese grupo, entonces habría que analizar. Por eso yo digo que hay que analizar y ver cada caso individualmente. No, por supuesto, no se puede meter a todos en el mismo saco. No se puede aplicar la cosa arbitrariamente, en eso estamos de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo con la prisión permanente revisable y que se aplique. Mira, en algunos grupos, cuando deba aplicarse. Han participado incluso mujeres en violaciones, han participado pues agarrando a la víctima o siendo, hay casos de manadas en las que han participado mujeres y que lo hacen a veces como autoprotección. O cosas religiosas, leí de un estoy caso. Estoy protegida porque estoy de parte de ellos. Leí de un caso que era porque que se creía que tenía malos espíritus, no sé qué, no sé cuánto. O sea, bueno, luego ocurren, vamos a reírnos por no llorar. Estrambótica. Todo tipo de casos y cosas, ¿no? Bueno, entre todo esto hay protocolos para prevenir estos comportamientos, como el SAC, para controlar las... agresividad sexual en algunos individuos. En algunos países existe la castración química. Tiene que ser que consienta el delincuente en aplicársela. Son inhibidores de la progesterona y de los... Y miren las hormonas y ya no tienen deseo sexual. Con muchos efectos secundarios. Hay países en los que se ha aplicado en la antigüedad,
la castración quirúrgica, algunos todavía, incluso, sí, bueno, tema para lo aplicó otro debate, Hitler, es otro debate quizás, lo aplicó Hitler con los violadores, por ejemplo, y con razas que consideraba menores, también en Oriente Medio, en algunos países, se aplica en la África. La verdad que uno le da ganas de decir, no, ese hay que escaparle, ¿no? Claro, sí, sí, es una cosa típica que se dice, pero es que ocurre en algunos países. No, pero eso es interesante que y lo hayas comentado, porque yo, por ejemplo, no lo sabía. Castración química, castración quirúrgica, y luego, pues, tratamientos psicológicos, eso serían las opciones, ¿no? Evidentemente, creo que nosotras, como mujeres hechas y derechas que nos vestimos por los pies, nosotros abogamos por un tratamiento por la cabeza psicológico, pero cuando nos ponemos pantalones, ¿no? Pantalones, sí. O falda en un momento dado, ¿no? Psicológicos. Nosotras abogamos realmente por porque sea una historia psicológica y que podamos, que se pueda ayudar a esas personas, a las víctimas, a los verdugos, y que podamos ayudar y tengamos una sociedad mejor. Efectivamente. Eso es lo importante. Bueno, pues entonces nos quedamos con la conclusión de que el nuevo Código Penal contempla la ley la prisión permanente revisable o la libertad vigilada, bueno, pero este que esta ley está impugnada ante el Tribunal Constitucional. Sí, y que en este caso el código penal también, que si es abuso, que si es no sé qué, y que eso hay que cambiarlo. O sea, hay que cambiarlo y ser más estricto, porque queda la ley muy ambigua. Que eso es lo que ha ocurrido con la manada, por eso todo el mundo efectivamente sacó la todavía suya. Se sigue hablando y traerá cola ese tema. Bueno, pues esperamos que con esta charla un poco a veces intensa que hemos tenido esta noche hayamos despejado alguna duda y hayamos ayudado a informar y a formar sobre este tema. Y sobre todo, chicas, no vivamos con miedo. Ah, sí, no, por favor, chicas, no vivamos con miedo. Pero sí con precaución. Sí, con precaución, pero no seamos con miedo. Seamos prudentes, no temerosas, pero sí prudentes. Sí, prudentes. Exactamente. Y con estos consejitos dados con todo cariño, y con esto y les emplazamos. Hasta mañana a las 8. Hasta mañana otra vez. Chao. Besos.